El micrófono está roto, tranquilos. Dios mío, ¿qué entra en mi casa? ¿Pero quién es este tío? ¿Cuándo ha venido? ¿Cuándo ha entrado? Saberlo con exactitud es complicado. ¿Y por dónde se ha colado? Es que podía haber atacado a Olga aquí mismo. Tranquila, cada vez estamos más cerca de pillarle. ¿Cuánto tiempo hace que se rompió el jarrón? Pues no lo sé con exactitud. Se le rompió a Olga y lo escondió porque pensó que le iba a echar la bronca. Pues menos mal que no lo tiré, yo pensaba arreglarlo. Ay, mamá, no me digas que has abierto una investigación porque se te ha roto un jarrón. No, cariño, no, ¿qué cosas dices? ¿Ya conoces a Laura, de investigación tecnológica? Sí, nos conocimos con el asunto del mendigo. Hola. Y él es el inspector jefe Osorio, está al mando del caso. Hola, Olga. ¿Qué está pasando aquí? Nada, cariño, luego te lo cuento, ¿vale? Yo me tengo que ir, Claudia. Voy a rastrear la señal del micrófono que encontramos en la habitación de Osorio y de paso voy a ver qué información sacamos de este, aunque esté roto. Sí, yo me voy con usted, Laura. Cualquier cosa que pueda averiguar me servirá para acotar la zona donde tiene su escondite. Claro. Adiós. Mamá, ¿me puedes contar qué está pasando antes de que me ponga más nerviosa? Vale. Siéntate, cariño. A ver, el agresor había puesto un micrófono al jarrón. Afortunadamente se rompió cuando el jarrón se cayó al suelo. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo ha entrado en casa? ¿Por dónde? Pues no lo sé, pero no va a volver a suceder. ¿Y tú cómo sabes si va a volver a suceder? Ya lo ha hecho una vez, o sea que a lo mejor puede entrar más. No te preocupes, cariño. Yo voy a tomar las medidas oportunas, ¿vale? ¿Pero qué medidas, mamá? No puedo estar segura ni siquiera aquí. Cambiaré la cerradura y si te quedas más tranquila con eso, te vas a casa de los abuelos unos días, ¿vale? No. No, que yo no me voy de aquí. No voy a permitir que ese desgraciado me cambie la vida. Y tú tampoco deberías. ¿A qué te refieres? Dime que no has dimitido. Pues no. No lo he hecho. La verdad es que me he sentido muy apoyada por las agentes de mi comisaría. ¿Y por qué no decirlo? Tú me has dado mucha fuerza para no hacerlo. Estoy muy asustada, mamá. Pero no vamos a permitir que ese desgraciado nos cambie la vida, ¿verdad? Pues claro que no, hija. Y te prometo que dentro de muy poco va a estar en un calabozo.